Mati, secuestrados por la narcoguerrilla liderada por alias Guacho, guardan la esperanza de que esos cuerpos encontrados en Colombia no pertenezcan a la pareja, que estén vivos, quieren ellos. La hermana del joven y su mamá ya están en Colombia para cumplir con el reconocimiento de los cuerpos. El informe está aquí con Bessy Granja. Son 83 días desde que Óscar Villacís y Katy Velasco están desaparecidos. Presidente. El pasado 17 de abril se difundió un video en el cual la pareja pedía ayuda para su liberación. Las imágenes representan la primera y única prueba de vida desde que se confirmó su secuestro en la frontera con Colombia por un grupo narcodelictivo liderado por alias Guacho, responsable de la muerte de los tres periodistas de Diario El Comercio. Desde esa fecha, la familia de la pareja conformada por Óscar, oriundo de Santo Domingo de los Áchilas, y Katy, quien vivía en Guayaquil, esperan saber qué pasó con ellos. A pesar de que el pasado 4 de junio, Elvia y Ana, hermanas de los secuestrados, viajaron a Colombia para solicitar a las autoridades de ese país que no cesen en su búsqueda. Luego de que este martes se diera a conocer el hallazgo de dos cuerpos en Colombia que podrían ser de la pareja secuestrada, los familiares en Ecuador dicen que esperarán la información oficial. No sé si serán ellos o no serán ellos, pero solo Dios sabe qué va a pasar. Que ojalá no sean ellos los cadáveres, que no sean muertos, que estén vivos. Lo que queremos es que nos devuelvan, vivos o muertos, pero que nos devuelvan. Mientras en Guayaquil, familiares de Katy Velasco guardan la esperanza de que los cuerpos hallados en Colombia no pertenezcan a la pareja secuestrada. Así lo afirma el padre de la joven, José Velasco. No la acepto todavía hasta que no se verifique bien las cosas. Mi duda ya, mis cosas están en que no, ella no es, ya, que mañana pasado la vamos a ver, ya la vamos a ver sonriendo otra vez como es ella, alegre, divertida, carismática, de todo un poco. Esa es la esperanza a la que se aferran los familiares de Óscar y Katy. Hoy más que nunca piden que estén vivos, tras 2 meses de incertidumbre y dolor. Ha informado el canciller, compañeros, estimados periodistas, gracias por cubrir esta noticia. En la mañana de hoy, a través de Cancillería, nuestro canciller conoció, la canciller colombiana, el hallazgo de estos cuerpos en Colombia, ubicados en el departamento de Nariño, de nuestro vecino país. Existe, como lo dijo el canciller, altas probabilidades de que se tratara de la pareja ecuatoriana secuestrada en Colombia hace unos pocos meses. En vista de que esta información, el hallazgo de los cuerpos, bueno, pues está confirmado, pero su identidad no ha podido todavía porque no pasan todas las pruebas médico-legistas que un caso como este exige, no podríamos confirmar que se trata de la pareja conformada por Óscar Villacís y Katy Velasco. Sin embargo, en vista de que el hallazgo de los cuerpos, pues, ya había sido confirmado, decidimos tomar contacto con los familiares con quienes el Ministerio de Justicia ha venido impulsando de alguna manera la investigación y también pues ayudando en lo que corresponde para que el proceso investigativo arroje, ojalá, pues, resultados que de alguna manera, como en el caso de los periodistas del Diario El Comercio, le signifique algún alivio a las familias.
Este martes, después de 78 días de revelado el secuestro de la pareja ecuatoriana Óscar Villacís y Katy Velasco, en el sector de Puerto Rico, departamento de Nariño, las autoridades del gobierno ecuatoriano convocaron a una rueda de prensa. El canciller José Valencia informó que fue contactado desde Colombia para informarle que se encontraron dos cuerpos, un hombre y una mujer, en el sector de Tumaco, lugar en donde opera el grupo narcodelictivo Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho, quien se atribuyó el secuestro de la pareja ecuatoriana. Habría una alta probabilidad, y en esto quisiera enfatizar, alta probabilidad de que esos dos cuerpos correspondan a la pareja que fue secuestrada hace unas cuantas semanas aquí en nuestro país, y que pues evidentemente hayan resultado víctimas mortales de ese secuestro. La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, aclaró que los cuerpos aún no han sido identificados y que las autoridades colombianas les trasladaron desde Tumaco a Pasto, departamento de Nariño, para los exámenes forenses. Decidimos tomar contacto con los familiares con quienes el Ministerio de Justicia ha venido impulsando para que el proceso investigativo arroje, ojalá, pues resultados que de alguna manera, como en el caso de los periodistas de Diario El Comercio, le signifique algún alivio a las familias. Para este martes viajó a Pasto el fiscal Wilson Toainga con las muestras de las pruebas que permitirían identificar los cuerpos. La fiscalía activó el protocolo a nivel internacional a efectos de tener una coordinación directa con la Fiscalía General de Colombia. Las autoridades ecuatorianas no admitieron preguntas de la prensa. Este miércoles, en un avión de las Fuerzas Armadas, viajarán los familiares de Óscar y Katy, delegados del Ministerio de Justicia y de la Cancillería, a Pasto, para asistir a las pruebas de identidad de los cuerpos y adelantar los protocolos, en caso de confirmarse la información, para la repatriación de los cadáveres.